Muy buenas noches, amigas y amigos todos. Se ve en este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. La semana pasada iniciamos un programa, primera parte, de uno que será doble, sobre la vida, la historia del más grande cantante de Cuba, Benny Moré. Y este programa lo hicimos en el año 2011, pero con motivo de mi visita a Cuba, donde hice un recorrido desde Pinar del Río hasta llegar a Santiago, tuve la oportunidad ciertamente de ir a Cienfuegos y visitar las villas. Bueno, antes las villas y Cienfuegos era una misma provincia, hoy están separadas la provincia de Cienfuegos y la provincia de las villas. Visitar en Cienfuegos la ciudad de donde nació y donde se enterró a Benny Moré, y estuve justamente en Santa Isabel de las Lajas y visité, como ya lo dije, la tumba de Benny Moré. Como el programa terminaba en dos sesiones y en la última sesión se mira cuando se va llevando a Benny al cementerio y se llega allí justamente y la placa y todo, entonces yo quería ir a conocer y compartir con ustedes. Compartimos la primera parte, creo que a muchos les gustó, hemos recibido muchas llamadas y próximamente vamos a poder mirar la segunda parte de ese especial doble que preparamos en el año 2011 y que la gente recuerda con grato cariño. Pero como hay repetición, y aparte ustedes lo tienen en YouTube, en Facebook, en Internet, pues pueden seguir viendo la primera parte y esperar la segunda parte, donde miraremos muchos temas cantados por Benny Moré y por otros seguidores de él. Vamos a tener esta tarde-noche un conversatorio con el señor gerente de Vallecaucana de Aguas, el doctor Moisés Cepeda, un hombre que ha estado durante muchos años en la administración pública y que se le midió por voluntad y por solicitud que le hiciera la señora gobernadora a este toro grande que tiene que ver con el agua, de llevar el agua a las ciudades que componen el municipio del Valle del Cauca. Moisés, muy buenas noches y gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. Doctor Luis Hermes, es un placer estar aquí. Mil gracias por invitarme a su programa y espero no ser inferior a las expectativas que tiene usted y a la calidad del programa que usted emite. De hecho que no lo es, y lo quise invitar, doctor Moisés, porque me he dado cuenta de que las entidades descentralizadas y el mismo gobierno central está en este momento haciendo rendición de cuentas de lo que han desarrollado en el año inmediatamente anterior, en el año 2018. Y pienso que usted está próximo también, antes de que se termine este semestre, este primer semestre del 2019, de hacer la rendición de cuentas. Y por eso queríamos que usted le contara a los vallecaucanos qué está haciendo. Pero antes, yo quisiera que mis televidentes supieran quién es Moisés Cepeda, un hombre de Palmira. ¿Quién es Moisés Cepeda? Bueno, doctor Luis Hermes, Moisés Cepeda es un palmirano, nacido en un corregimiento llamado Palma Seca, el cual está el aeropuerto allá a 15 minutos de Cali, a 20 minutos de Palmira. Vengo de una familia católica, mi padre Moisés Cepeda Moreno, mi madre Luz Amparo Restrepo. Tengo dos hermanas, felizmente casado. Eso me he dado cuenta. Está aquí con su esposa y sus hijos, a quienes les envío un saludo desde aquí, porque están viéndonos lo que estamos realizando. Sí, señor. Francia Elena Salazar, tengo dos lindos hijos que son mi orgullo y por los cuales uno tiene la esperanza y se esfuerza mucho al trabajar. Santiago Andrés y David Julián. Soy ingeniero agrónomo, tengo una especialización en finanzas, un estudio en Japón donde estuve 2 meses y estoy próximo a recibir grado de maestría en administración de la Universidad del Valle. Ya tengo la tesis
estamos elaborando la tesis. Qué bueno, le ha dedicado mucho tiempo también a los estudios, a la formación profesional. ¿Y cuántos años lleva usted en la vida pública? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo llega ya? Porque es bueno que los televidentes sepan que usted tiene una vida también pública. Bueno, ya sabemos los estudios y la vida pública, cargos desempeñados. Y... ¿Sabe, doctor Luis Hermes, que Dios le pone a uno el destino? Yo me gradué, estaba cultivando y una amiga, Sara Liliana Cobo, me llama y me dice, hay un concurso para entrar a la gobernación del Valle. Yo, un poco apático, le dije, no, Sari, mi papá me dejó presentarte al concurso. Me presento al concurso en el año 1996 y gano el concurso. Wow. Y entro a trabajar a la Gobernación del Valle, a la Secretaría de Planeación. Allí en Planeación estuve durante 9 años. En esa época conozco a mi esposa y comienzo a hacer un ejercicio político con ella. Ella me presentó un amigo, Jairo Chaparro, y con él iniciamos un ejercicio político y empezamos a hacer ese trabajo. Y conjuntamente con el trabajo político, en un trabajo técnico que se hace, y comienzo una carrera, digámoslo, ascendente dentro de la administración pública. En planeación entro como profesional, subo a profesional especializado, luego llego a director técnico. Siendo director técnico, subo a subsecretario, luego paso a ser secretario de Agricultura en el municipio de Palmira, en la alcaldía del doctor Richter López. Y el 1 de enero del 2016 me posesiono con la doctora Lilian Francisca Toro como subsecretario de Agricultura. Y allí estoy hasta septiembre del año 2018. El 17 de septiembre asumo la gerencia de Vallecaucana de Aguas hasta la fecha. Bueno, ya nos hemos puesto en contexto entonces en un recorrido por un lado académico y por otro profesional a través de sus servicios prestados a las diferentes instancias del municipio y el departamento. Una vida pública que pues está muy secuencial, pero que además no ha estado inmerso en investigaciones ni nada, por lo que veo que tiene una vida muy, muy seguida y muy ordenada en los cargos públicos que le ha tocado desempeñar. Ahora hablemos de Vallecaucana de Aguas. Usted llega a Vallecaucana de Aguas en el mes de septiembre, octubre, como gerente general. ¿Qué encuentra en Vallecaucana de Aguas? Bueno, en Vallecaucana de Aguas... ¿Con qué se encuentra? Encontramos una gerencia bien desempeñada, una empresa que tiene... muy bien ordenada. El anterior gerente, el doctor Luis Alfonso Chávez, deja una Vallecaucana bien estructurada, organizada, un presupuesto bien ejecutado. Entonces me toca a mí coger una apuesta muy importante que había dejado el anterior gerente, que era una inversión que él ejecutó de alrededor de 40 mil millones de pesos en año y medio, que ha sido muy importante para el Valle del Cauca. Comenzamos nosotros a trabajar y a la fecha, doctor Luis Hermes, nosotros hemos ejecutado alrededor de 18 mil millones de pesos en estos 5 meses largitos, en obras y en estudios para el departamento. Y en el 2018, como usted decía, terminamos nuestra ejecución presupuestal de este periodo y logramos las metas establecidas dentro de la planificación que se tiene en la empresa. Y es por ello que, Dios mediante, el 29 de marzo vamos a hacer nuestra rendición de cuentas ante todos los vallecaucanos. Bueno, muy bien, ahora hablemos de una cosita. ¿Cómo es la estructura operativa de Vallecaucana de Aguas? ¿Una junta, otra junta? Yo no sé cómo funciona eso, porque usted habló de una inversión de más de 40 mil millones de pesos. ¿Cómo se hace para lograr esa inversión? ¿Cómo opera eso? Nosotros, estructuralmente, Vallecaucana de Aguas tiene una gerencia a cargo de quien le habla. Tenemos cuatro direcciones. No, sí, está bien.
Yo quería saber cómo hacen para ejecutar la plata. ¿Ustedes tienen unas juntas directivas? Claro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que se consigue esa plata? ¿O es directamente que el gobierno departamental entrega la plata así, o hay una estructura organizacional de tipo de dirección? Nosotros tenemos una junta directiva, sí, que es la que nos aprueba los recursos propios del departamento. Esos recursos propios del departamento son recursos que van directamente a Vallecaucana de Aguas para su sostenimiento y administración. ¿Y quién entrega esa junta directiva? ¿Los alcaldes, la gobernadora, o cómo se funciona eso? Porque tengo entendido que hay una junta de esa naturaleza y hay otra junta que es la operativa, la que hace los mecanismos de trabajo. ¿Cómo está esa estructura? Entonces, esa junta de Vallecaucana de Aguas, que ejecuta o que nos aprueba nuestro presupuesto interno, está compuesta por dos alcaldes y otras cuatro personas que son delegados directamente de la gobernadora. No sé si yo digo los nombres aquí o no hay necesidad. No, yo creo que no hay necesidad. Y hemos contado con, bueno, Moisés Cepeda en su gerencia ha contado con la fortuna de todo el apoyo de esa junta directiva, sí señor. Los cuales, si están viendo el programa, yo doy mi agradecimiento total, porque indudablemente uno necesita que la Junta le colabore, claro, en claro, los diferentes aspectos administrativos, y la Junta ha sido muy propositiva, por un lado, porque nos proponen ciertas cosas que ellos ven, nos critican y nos exigen determinada información y que especifiquemos determinados elementos que se ejecutan, pero también nos han apoyado inmensamente, con lo cual uno está totalmente agradecido. Uh-huh. Ahora, doctor Moisés, entrémonos, ya entramos por el cuerpo de lo que es Vallecaucana, que es su junta directiva, que trabaja en concordancia con usted, y ahora entronicémonos a lo que son los ejes temáticos que maneja Vallecaucana de Aguas. Bueno, nosotros, doctor Luis Hermes, tenemos cinco grandes componentes en Vallecaucana de Aguas, los cuales para nosotros son nuestro eje central. Uh-huh. Tenemos un componente que es el de aseguramiento, en el cual este componente tenemos todos los subcomponentes, digámoslo así, las actividades inherentes al funcionamiento nuestro. Viene otro componente de infraestructura, que es el componente que más recursos se le aportan para la ejecución de Vallecaucana de Aguas. Tenemos el componente de saneamiento ambiental, el componente de residuos sólidos y el componente de que nosotros entramos a velar por cuando hay fenómenos del Niño, cuando hay sequías o inundaciones, está ese componente que entra a nosotros a ayudar a los municipios en determinados aspectos. Es bueno saberlos, porque es que la gente, si oye Vallecaucana de Aguas, puede confundirlo con, ¿cómo se llama el otro que opera los acueductos? Acuavalle. Entonces, uh-huh, yo quisiera mirar qué para que miremos los ejes temáticos, ¿cuál es la diferencia que hay entre Vallecaucana de Aguas y Acuavalle? Acuavalle se encarga esencialmente de administrar y prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, esencialmente. Opera acueductos y alcantarillado. La función de Acuavalle es la operatividad. La operatividad, entonces, pero sí, no señor, la construcción. Y Vallecaucana se encarga de construir, como usted dice. Nosotros construimos, recuperamos. De hecho, el sábado anterior, doctor Luis Hermes, estuvimos en La Victoria entregando recuperando un pozo profundo en La Victoria para la mitigación de impactos negativos, impactos ambientales. Una de las funciones también de ustedes, tengo entendido, tiene que ver con la certificación de la plata que manda el gobierno nacional por mandato constitucional, que se llaman los ingresos de participación, ¿no? Viene para educación, recreación, salud,
agua potable y saneamiento básico. Yo lo vi hablando usted de residuos sólidos, saneamiento básico, y muchos municipios, entre ellos inclusive Buenaventura, se encuentran desertificados. ¿En qué consiste eso? ¿Esa plata no le llega a Buenaventura? ¿Cómo funciona eso? Porque tengo entendido que Vallecaucana de Aguas tiene que ver con la certificación de los municipios en cuanto al agua, y también tiene que ver con lo de los residuos sólidos. ¿O es, la certificación comprende todo esto, esta parte? Cuando no reciben, cuando no es certificado, el municipio no recibe recursos. Ha tocado el otro componente, la otra fuente de financiación que tenemos nosotros, doctor Luis Hermes. Le decía, nosotros tenemos una financiación que son los recursos que gira directamente la gobernación del Valle. Pero como usted lo acaba de decir, existe unos recursos del Sistema General de Participaciones, los cuales se manejan en este momento. La ley dice que se deben manejar a través de los planes departamentales de agua. Y Vallecaucana de Aguas administra, ejecuta ese plan departamental de agua. El PDA aquí en Cama. Exacto, sí señor, el PDA aquí en nuestro departamento, en el Valle del Cauca. Entonces nosotros cogemos esos recursos del Sistema General de Participaciones y es otra fuente esencial dentro de los recursos que nosotros ejecutamos. Usted lo está diciendo de forma muy didáctica, y es que nosotros vamos a los municipios y les ayudamos para que los certifiquen. Cuando un municipio, el gobierno nacional lo certifica, significa que el municipio puede administrar sus propios recursos, los recursos, y también los recursos de subsidios, porque los acueductos y alcantarillados se sostienen con los subsidios que gira el Estado, porque vía tarifa difícilmente se sostienen. Quienes se sostienen perfectamente son las grandes ciudades, pero los acueductos de las veredas o de los municipios pequeños requieren esos subsidios del Estado. Entonces nosotros, Vallecaucana de Aguas, apoyamos todos los municipios para que los certifiquen, como dice usted. Y entonces tenemos un equipo de trabajo para que velen, para que estén subiendo la información, para que estén presentando la documentación ante el gobierno nacional. ¿Y qué municipios en este momento, si se recuerda, pues, de importancia? Porque yo tengo entendido que Buenaventura es uno de ellos, no sé si estoy equivocado. ¿Qué municipios no están certificados y como tal no reciben sus propios recursos? Cuando llega la señora gobernadora en el 2016, faltaban 16 municipios por certificar. ¿Y eso no es bastante, pues? Sí, eran muchísimos. En el 2017 logramos que todos los municipios quedaran certificados. Ah, ya no hay municipios de certificado. 2017. Uh-huh. En el 2018 nos quedan, doctor Luis Hermes, a la fecha llevamos 3 municipios no certificados. Uh-huh. No logramos certificarlos. Allí pues hay una participación de todos, y uno debe reconocer que se hizo un esfuerzo de parte de Vallecaucana de Aguas, pero no fue suficiente. Entonces, ¿cuáles son esos municipios que no están certificados a la fecha? Alcalá, Cerrito y acá hacia el norte, a ver, no caigo ahorita. Bueno, no importa, de todas maneras, hay cuatro municipios que no están certificados. Sí, señor. Yo creo que ahí se están perjudicando ellos. Claro. Porque no pueden manejar sus propios recursos. Sí, señor. Se perjudican ellos. ¿Y eso no es negligencia de la administración? Sí, sí, sí. Por siendo crudos, como usted dice, hay falta de operatividad de parte de las administraciones municipales. Los municipios tienen que crear lo que llaman una triple A para la administración de esta cuestión de saneamiento básico, agua potable y todo esto. ¿Eso forma parte del manejo? Hace parte, pero esencialmente los municipios tienen que estar muy presentes con la información que deben rendir ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que paguen los subsidios que se deben pagar ante las diferentes
instancias, muchas veces los municipios se cuelgan en eso. Y usted preguntaba que entonces los recursos no le llegan al municipio. Por supuesto que ya no le llegan al municipio, sino que le llegan a la gobernación. Y nosotros tenemos que entrar a ser parte de un comité que le administre el recurso al municipio. No, pues qué barbaridad. Pero viene otra cosa más grave que me parece a mí, y es la sostenibilidad. Usted hablaba, gerente, de la sostenibilidad de estos municipios veredales y de municipios pequeños. Ellos tienen que nombrar qué, cómo hacen para administrarse y poder seguir subsistiendo, porque ustedes entregan el acueducto, ¿y quién lo administra? ¿Cómo hace para poder...? Usted dice que una de las formas de sostenibilidad también es vía tarifa. ¿Cómo opera eso? Bueno, nosotros como Vallecaucana de Agua asesoramos los municipios en diferentes aspectos, y uno de ellos es cómo establecer la tarifa que haga sostenible a los acueductos. Esa es una función. ¿Y la gente sí paga eso? Claro, claro. Hay un solo municipio que no funciona. Y lo voy a decir aquí, que es Buenaventura. Sí, no funciona, es complicado, no pagan, pero los pequeños, nosotros tenemos bajo nuestra tutela alrededor de 496 acueductos rurales, doctor Luis Hermes, y funcionan de una maravilla. Claro, que funcionan perfecto, y las personas son conscientes de pagar, y los administradores son conscientes de que deben hacer una buena labor, pero aparte de eso, hay una normatividad y una serie de reglas de parte de la superintendencia que hacen que estos pequeños acueductos funcionen. Yo soy un convencido de que los acueductos locales, los acueductos rurales, tienen la capacidad de funcionar, y eso se muestra con el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Ahora, entrémonos en los otros. Ya me habló de dos, vamos a ver cuáles son los otros. Usted habló de varios. Bueno, le dije del componente de infraestructura, donde nosotros tenemos una inversión del año anterior de 22 mil millones de pesos, doctor Luis Hermes, de la vigencia 2018. En ese momentico le decía que hemos... ¿En infraestructura 22 mil millones? Sí, señor, 22 mil millones de pesos. ¿Y dónde se invirtieron ese poco de plata? Ah, le puedo decir nombres ahorita mismo. En Sonso tenemos una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos. Tenemos en Buenaventura una inversión de, pues vienen vigencias anteriores, por supuesto, también de 10 mil millones de pesos, que es el plan maestro de alcantarillado. Tenemos inversiones, la que se ejecutó ahora, se terminó en La Victoria por 2.160 millones de pesos. Tenemos Buga, hemos iniciado dos inversiones en Alaska y en Quebrada Seca por alrededor de casi 4 mil millones de pesos. En Tuluá tenemos una que se está ejecutando en Tres Esquinas por casi 3 mil millones de pesos, y estamos iniciando en este momento otra, Nariño, corregimiento de Nariño, por 1.500 millones de pesos. En Bolívar, Palmira, tenemos dos inversiones en mi pueblo, una en el corregimiento de Rosso, otra en La Torre. En Buenaventura estamos haciendo también, estamos iniciando en este momento unos estudios por alrededor de 3 mil millones de pesos, que son para 6 localidades. En Huacarí estamos iniciando Huacarí-Ginebra, se quiere organizar la planta de captación para estos dos municipios, un estudio por casi 900 millones de pesos. Bueno, hay otros municipios. Es decir, no, claro, porque habló de 22 y ahí ya se pasó, ya era como en 40. Ahí sí, hay inversiones. Está hablando de inversiones anteriores. Sí, exigencias anteriores. Sí, señor. En esa parte yo quiero que nos metamos a Buenaventura. Usted habló de una inversión de 10 mil millones en el plan de alcantarillado. Pero me imagino que eso, el plan maestro. Ese plan maestro de alcantarillado debe valer más de 200 mil, 180 mil, 500. Yo no sé cuántos millones cuesta realmente ese plan maestro de alcantarillado, por un lado, y para cuándo va a estar, porque me imagino que ahorita están en estudio. Y lo segundo, ahorita hablamos sobre la que tenga que ver con el cubrimiento de agua, que es una de las dificultades. Claro, pero hablemos del plan maestro de alcantarillado.
El problema de esto de alcantarillado es un ejercicio que se viene haciendo desde la vigencia anterior, como le decía, por 2.000 millones de pesos. ¿Pero esos son los estudios? Son los estudios. Esos estudios se planean terminar ahora agosto, septiembre, Dios mediante. Ha habido allí unas demoras debido a unas concertaciones que se han tenido que hacer con el comité de paro. Creemos que la inversión del plan maestro de alcantarillado es alrededor de un billón. ¿Un de billón? Pesos, un billón de pesos. ¡Wow! Un billón de pesos. En este momento hay asegurado por toda la inversión en acueducto y alcantarillado. Hay un plan que llama Paz Pacífico, donde el gobierno nacional tiene dos fuentes principales. Una, que es un crédito con $450 millones. Sí, señor, un crédito con el BID y un crédito con el Banco de Fomento Andino. Uh-huh. Por el tema del Banco de Fomento Andino, son alrededor de 55 mil millones de pesos que están ahorita aprobados por una vigencia futura para el tema del alcantarillado, y en el tema del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, son alrededor de 120 mil millones de pesos que ya están allí casados. ¿Y ese proyecto también lo tiene que desarrollar Vallecaucana de Aguas? No, estos dos recursos. No, me refiero al proyecto como tal, no los recursos, sino el proyecto como tal. Nosotros, Vallecaucana, ¿qué se comprometió la señora gobernadora? Ya se comprometió en el comité, en el marco del paro que hubo en Buenaventura, dijo: yo hago el proyecto, yo hago los diseños, aquí están. El gobierno nacional se comprometió con una serie de recursos de la ejecución. Entonces, en este momento, sobre la mesa, esos dos recursos que yo le dije de estos dos organismos multilaterales... ¿Están en el plan de desarrollo? Es recursos del gobierno nacional. Por eso, pero están en el plan de desarrollo 2018, 2019, 2021, 22, perdón. Fue una de las observaciones que hizo la señora gobernadora frente al nuevo plan de desarrollo del presidente. Creo que no están en el plan de desarrollo. Se les dijeron: mire, señores, aquí hay unos compromisos, y no solamente en el tema de alcantarillado, también lo que usted decía ahorita de acueducto. Hay unos recursos de acueducto que les dijimos a la gente de planeación: venga, hay unos recursos comprometidos de parte del gobierno nacional con Buenaventura que deben estar dentro del plan. Además, que fueron compromisos con el comité del paro de Buenaventura. Sí, señor. Sí, señor. No. ¿Para cuándo más o menos se considera que el alcantarillado de Buenaventura estará operando? Hay sobre la mesa y en la planificación hay un ejercicio que se dice que al 2000. Porque hay mucha gente de Buenaventura, este programa se ve en todo el departamento del Valle del Cauca, y seguramente hay mucha gente de Buenaventura que querrá interesarse en saber cuándo van a tener alcantarillado. ¿Sabe cuándo? Se supone, doctor Luis Hermes, que todo el tema de acueducto y saneamiento básico y agua potable para Buenaventura, hay un plan que es al 2026. Y que al 2026 debe estar resuelto el tema de alcantarillado y acueducto para Buenaventura. De ahí que hay varias fases para terminarlo. Ese es el proyecto, y hasta el 2026 están los recursos de los dos organismos multilaterales, como usted lo decía, una suma importantísima sobre el Fondo Paz Pacífico, uh-huh, que creemos nosotros que se debe cumplir. Bueno, entonces ahora entremos en Buenaventura mismo, en el plan de acueducto. Uh-huh. Allá hay un problema, como usted decía, la gente no paga, la gente coloca muchos collarines y hay una fuga. Tengo que reconocerlo, la gente de nuestro pueblo, el Pacífico, es cierto. Y tiene que ver también, no voy a hacer aquí una apología de ser bandido, no entiendo, pues mucha gente se cuelga del acueducto, rompe la tubería madre y pone un collarín, y ahí se pega, y esa gente no paga, entonces debilita todo eso. ¿Cómo está operando esa situación? Bueno, el tema ya de la operación es... Una empresa Pacífico, Hidropacífico se encarga de... Hidropacífico es el encargado de la operación. Yo no quisiera entrar en esos detalles. Lo que yo sí puedo decirles es que dentro del plan maestro de acueducto,
hay un componente esencial sobre esa concientización hacia la población de Buenaventura para que se haga una cultura del pago, porque no va a resistir ninguna empresa que se coloque y no va a resistir ninguna inversión que se haga en Buenaventura, porque está la planificación está para que Buenaventura tenga agua las 24 horas del día. Ahorita no tiene sino entre 4 y 6 horas. 2 horas. Sí, más, sí, máximo 4 o 6 horas, pero 2 horas es lo normal. Entonces en Buenaventura se requiere, se ha identificado dentro de los estudios preliminares que se hizo, y es que debe haber una cultura del pago, debe haber una cultura donde si se establecieron unas líneas de acueducto, quien haga las veces de administrar esas líneas, quien haga las veces de conectar, sea la empresa que quede. No se sabe cuál va a ser la que quede después de... Yo le iba a preguntar eso, señor gerente. Yo le iba a preguntar justamente eso. ¿Por qué si Acuavalle administra los acueductos que ustedes construyen? Ustedes diseñan técnicamente, luego construyen, algunas veces con recursos propios del departamento y otros con recursos donde la nación interviene. ¿Por qué razón no es Acuavalle quien administra el acueducto de Buenaventura? Hay municipios certificados en el departamento. ¿Cuáles? Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Cartago, que ellos como ciudad son quienes han decidido quiénes administran o en qué forma debe operar el acueducto. Ya, entonces, fueron las administraciones municipales de Buenaventura quienes decidieron que llegara Hidropacífico, al igual que aquí en Cali, quien decide quien debe administrar el acueducto de Cali es en Cali. Ya. En Palmira hay una empresa que ellos hicieron una licitación y decidieron que... Una triple A. Sí, señor. Ahora, son ellos. Veamos, ahora sí, vamos. En Buenaventura se surte del río Escalerete, fundamentalmente su acueducto. ¿Qué pasa? Últimamente el río Escalerete ha estado seco y van a venir sequías. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Si apenas le llegan 2 horas diarias, ¿cuál es la contingencia que se tiene para poder atender esto? Bueno, los estudios muestran que el tema del suministro de agua, más que el tema de la captación, es el tema de la distribución. De allí que está, hay el estudio, en este momento hay un estudio de parte del ministerio que ya colgaron invitación pública para hacer todo ese proceso de distribución del agua en Buenaventura. Pero a raíz de lo que usted dice, había un proceso para hacer una planta para captar, pero resulta que la CBC, después de haber dado, entre comillas, no en comillas, sobre el papel en mesas de trabajo, se hubiese comprometido con unos caudales para aforo, para el acueducto de Buenaventura, dijo, no, es que yo ya no puedo dar ese aforo, y lo bajó. Entonces, todos los diseños que venían para esta captación se tuvieron que cambiar, inclusive la CBC se comprometió en rediseñar la planta de captación y lograr que nosotros tener realmente de dónde van a ser quienes surtan el agua al municipio. En Buenaventura también es una cosa muy complicada, muy compleja. Sí, eso. Sí, es bien complejo. Yo entiendo con las dificultades que tiene un solo río que surte, que es el Escalerete. ¿Qué pasa si el Escalerete se llega a secar? Hay unos tanques de almacenamiento y tengo entendido que Vallecaucana ha diseñado, está diseñando, está haciendo unos tanques. ¿Cómo opera eso y dónde van a quedar esos tanques? ¿Y cómo están funcionando los que están funcionando?
Bueno, los tanques que... Porque usted sabe que Buenaventura es una ciudad que se ha crecido demasiado y tiene poblaciones que quedan en una parte alta, otros quedan en una parte muy baja. Hay una zona montañosa donde está todo ubicado en una forma irregular. Y la parte, una cosa es la parte continental y otra cosa es la parte insular que está allí. Ese problema que usted nos está mostrando sobre la distribución no va a ser tanto problema para el acueducto, para el agua, no va a ser tanto problema. Donde va a haber mucho problema es en el tema de alcantarillado, debido a que la geografía y la forma en que se ha urbanizado Buenaventura va a dificultar el tema de la recolección de aguas servidas. Entonces, y las excretas también. Las excretas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Van a haber plantas y lugares de bombeo en el tema de alcantarillado. Pero en el tema de acueducto, se supone que los estudios nos van a brindar, los estudios nos dicen que va a poder llegar con buena presión a todos los lugares en Buenaventura. Ahora, hablando de los tanques que está hablando usted, efectivamente nosotros hicimos esos diseños y en este momento el gobierno nacional, a través de gestión del riesgo nacional, se están ejecutando esos tanques. Esperemos que lleguen en buena hora. Lo que nosotros sabemos es que va por muy buena ejecución. ¿Dónde van a colocar los tanques? ¿Y cuántos son? Yo tengo entendido que son tres, el punto exacto no importa, son unos tres tanques para que el agua pueda llegar con buena presión. Sí, señor. Porque tiene que ser por gravedad. Por gravedad, me imagino. Y se supone que allí en esos tanques va a ser una red para contribuir a la red de la distribución del líquido vital para la planta que hicieron ahorita o que rediseñaron en el río Escalerete. Ya viene con, es una planta moderna, con tratamiento y todo, directamente. Sí, señor. ¿Cómo está? Sí, claro. ¿Ya está en funcionamiento? No, aún no está en funcionamiento, estamos trabajando en esto. Nosotros creemos que con ese diseño que nos dé la CBC, poder terminar principalmente la captación. Es que está parado, es por eso. Está parado por eso, claro. No, nosotros veníamos con una velocidad de ejecución bien importante, pero cuando llegamos y le decimos, venga, señor CBC, denos el aforo, ellos nos bajaron el aforo un porcentaje de 40%. ¿Cuántos metros cúbicos por agua están ustedes? Doctor, no me acuerdo por segundo, este cuántos no, metros no, cúbicos no me acuerdo los metros cúbicos. Creo que eran bueno, no cuatro, recuerda, cuatro no, metros cúbicos y ellos nos bajaron a 2.6. No, pues, no alcanzaría, ¿no? No, nos lo bajaron de una forma grandísima. Entonces la CBC, al ver que ellos en la mesa de trabajo no habían dicho que sí, y luego cuando sale el documento dicen, no, nosotros solo podemos garantizar 2.6. Entonces todo, uy, ¿cómo así y esto? Entonces ellos dijeron, no, pero no se preocupen que nosotros hacemos lo de rediseños para poder continuar con el proceso. Estamos a la espera que nos lo entreguen. Otra cosa que ustedes tienen, y hablaba usted sobre la recolección de residuos sólidos. ¿Cómo es que opera eso? Es un... Porque la verdad yo no sabía, yo pensaba que Vallecaucana de Aguas solo era aguas. No, tenemos el tema de residuos sólidos, tenemos el tema de asistencia técnica a los municipios, a los acueductos, tenemos el tema de recolectar información de todos los acueductos rurales. Aparte de eso, tenemos capacitación en temas ambientales que podríamos hablar. Ahora hablamos de eso, porque también me interesa, ustedes también manejan una cosa de medidores. Yo vi que una gente que hace plomeros o no sé qué cosa, sí, que señor, tiene que ver con el sí, agua. Señor, sí, que señor. Hace, pero hablemos sobre lo que le estoy preguntando. Entonces, sobre el tema de residuos sólidos, nosotros apoyamos a los, más que todo a los pequeños municipios que tienen sus empresas de recolección de residuos sólidos. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Los apoyamos con maquinaria y asistencia técnica para que su trabajo sea más eficiente. Por ejemplo, en Alcalá. En Alcalá nosotros hemos trabajado con la empresa, de una empresa asociativa adscrita al municipio, y hemos apoyado todo su proceso de recolección. Nosotros tenemos entendido que ellos recuperan alrededor del 60%
de la recolección de residuos sólidos que hacen. Para nosotros es importantísimo eso. Aparte de eso... ¿Y ellos no podrían ser como decir una muestra para que los demás municipios hagan lo mismo en cuanto a tener que hacer no solamente recolección, sino la separación de residuos sólidos? Claro, es que, bueno, no, de pronto no me expliqué. No solo recolectan residuos sólidos, sino que hacen el aprovechamiento del 60%, reciclan el 60% de esos residuos sólidos. Por eso, el 60% lo reciclan. Qué bueno. Y nosotros le hemos suministrado una serie de maquinarias para que puedan transformar esos residuos sólidos. Por ejemplo, le dimos una planta peletizadora donde ellos cogen el plástico y lo transforman en diferentes formas. Una de ellas hace mangueras y hacen otros elementos, los cuales están comercializando. Ah, qué bueno. Sí, señor. Pero eso podría servir de base, es lo que estoy diciendo, para que otros municipios pudieran tomar de allí. Sí, podría ser interesante. De hecho, varios candidatos han ido a mirar el ejercicio que está haciendo Alcalá para ver si ellos pueden hacer propuestas en sus programas de gobierno para multiplicar y replicar lo que hacen acá en este municipio. ¿Pero ustedes tienen carro, le entregan carros recolectores o cualquier cosa? ¿Sí? Sí, sí, mire, entregamos carros recolectores, hacemos también entrega de mini cargadores, máquinas compactadoras, hemos adecuado los sitios donde hacen la selección de los residuos sólidos. Y se ha capacitado a las personas que trabajan alrededor de estas empresas. ¡Ah, qué bueno! Es un buen trabajo que hace Vallecaucano de Aguas. Sí, es un trabajo que se hace coordinadamente con los municipios. Uh-huh. No es solo Vallecaucano de Aguas, es el municipio que está interesado. Ellos. Miremos ahora otra cosa que tiene que ver con los ¿cómo se llaman estos señores que tienen que ver? Fontaneros. Los fontaneros, ¿cómo es que trabaja eso? Usted me estaba contando. Sí, es un trabajo bien bonito y de las cosas que a mí me ha parecido bien interesantes como gerente, porque se trabaja con el SENA, ajá, se trabaja con las administraciones municipales y se trabaja con las juntas administradoras de los acueductos rurales. El SENA pone los instructores y todo el conocimiento del manejo de los acueductos y el trabajo en campo que tiene que hacer un fontanero. Las administraciones municipales ponen a disposición toda la logística y la administración municipal para que ande el programa. Uh-huh. Y con la Junta de Administradores de los Acueductos se trabaja coordinadamente para que ellos puedan darle el tiempo a los fontaneros. Nosotros como Vallecaucana de Agua ponemos la logística. ¿En qué consiste esta logística? Resulta que está el fontanero en el Águila, de un corregimiento, ajá, fuera del perímetro urbano del Águila. Usted sabe que el Águila está acá, Cali, está 4 horas. Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, nosotros le ponemos la logística, le garantizamos el transporte, le garantizamos que cuando él llegue tenga su comida, le garantizamos que él tenga el material, porque el SENA nos suministra un material base, pero no nos suministra el material para nosotros capacitar. Ahorita capacitamos 128. ¡Ah, qué bueno! En esta vigencia que pasó, ¿sí? 128 y completamos 560, algo así. Pero esos fontaneros son empleados de los municipios. Son empleados de las juntas administradoras o de los municipios. De los dos, la triple A, pues. Sí, son empleados de quienes operan los acueductos, en estas localidades. Y Vallecaucana le surte, en coordinación con ellos, surte la formación. Sí, señor, lo surtimos la formación conjuntamente con el SENA. Es un trabajo bien organizadito con el SENA que a mí me parece excelente, porque es sumar las potencialidades que tienen los organismos del Estado, que muchas veces uno trabaja cada uno por su lado. Aquí hemos organizado un equipo interinstitucional
que me ha parecido fabuloso y que este año vamos a continuar. ¿Cuál es el otro eje o el otro que tiene en su empresa? Yo quisiera también decirle, doctor Luis Hermes, que no es solamente el tema de capacitar al fontanero, también capacitamos a la junta administradora del acueducto. Uh-huh. ¿En qué? En cómo deben llevar las cuentas del acueducto, porque ellos son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos. Claro, son recursos públicos. Son recursos públicos. Estos pequeños acueductos, estas pequeñas juntas administradoras de acueductos, tienen que rendir cuentas al Estado. Entonces nosotros les enseñamos a cómo rendir las cuentas, a cómo llevar... Hacen pequeños cursos de administración. De administrar, cómo de llevar la contabilidad, cómo deben realizar sus estatutos, porque en eso también se falla. ¿Qué estatutos deben presentarse ante la superintendencia y que estén reglados bajo la norma? ¿Cuál debe ser lo que cobre? Ellos tienen que estar de acuerdo con la CRE. Claro, claro, doctor, deben estar bajo los parámetros, bajo los parámetros de la CRE, sí. Entonces, eso es bien importante para nosotros como Vallecaucana de Agua, que es algo que... el otro día hablamos con el alcalde Obando, estaba la gobernadora y el alcalde Obando, y él le daba gracias a la gobernadora porque este programa para ellos es importantísimo. Usted me preguntaba ahorita cuál otro programa tenemos nosotros en Vallecaucana de Aguas. Tenemos el tema de cómo afrontar el cambio climático, cómo afrontar... Sí, porque eso es uno de los que usted dijo ahorita, el cambio climático. Esos impactos que se tienen en este momento... Del fenómeno del niño. O bien sea porque llueve mucho. O de la niña. O bien sea... Porque estamos secos. Porque estamos secos. Entonces hemos hecho... Y ahora que con eso de Hidroituango no vamos a tener problemas... Pues yo no quisiera entrar a pensar y a opinar sobre Hidroituango porque... realmente no conozco el detalle de Hidroituango y de pronto... Pero hablemos de lo que tiene que ver con la parte ambiental. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Frente a la mitigación del cambio climático, nosotros hemos trabajado una serie de acueductos y estamos trabajando unos acueductos. Por ejemplo, en Viges. En Viges estamos haciendo la perforación de un pozo profundo. Uh-huh. Viges es uno de los municipios que más sufre cuando llega el fenómeno del niño. Hacemos es eso. Es árido totalmente, casi. Sí, casi no tienen, sí. No tienen fuentes que surtan sus acueductos. Y aparte de eso, nosotros tenemos un plan de mitigación ambiental a nivel departamental y se trabaja en ese plan de mitigación ambiental. Es de allí donde han salido la serie de obras que estamos trabajando. Y asimismo trabajamos con la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento y trabajamos con una cosa que se ha denominado PAR en el departamento, que el PAR es un organismo multiinstitucional donde está el sector privado, el sector todo público, lo de las aguas, todo lo que tiene, señor, que ver con aguas, el sector privado, el sector público, ONGs, algunas universidades, para velar por el recurso hídrico. Nosotros hacemos parte de ese trabajo, el cual para nosotros es muy, muy importante, y anticiparnos a los problemas. Asimismo, hace poco nosotros estábamos con la gente del ministerio y le solicitamos a ellos que dentro de nuestro presupuesto nosotros pudiésemos tener la facilidad de gastar un recurso en un determinado momento, por ejemplo, cuando llega el fenómeno de la niña y que un acueducto de un momento a otro se le llevaron la planta de tratamiento. De bombeo. O la planta de bombeo. Se le llevaron la planta de bombeo y nosotros quedamos con las manos cruzadas porque no tenemos una forma de ir inmediatamente a atender ese acueducto. Y entonces el pueblo tiene problemas. Entonces vamos a tener problemas. Esa es una de las peticiones que le hemos hecho al ministerio desde Vallecaucana de Aguas para nosotros tener un recurso allí adicional, el cual pueda dar respuesta a estas
cambios climáticos y que muchas veces se da en los municipios. O por ejemplo, algo bien sencillo, en el fenómeno del Niño nos solicitan carrotanques. Nos solicitan carrotanques. ¿Cómo hacen para atender ustedes eso? No podemos, doctor. ¿Por qué no tienen carrotanques? Dentro del presupuesto no tenemos una línea que atienda este fenómeno, esta actividad. ¿Y no sería bueno que o lo tuviese propio Vallecaucana o estuviera en construcción? Pues es que lo que pasa es que los bomberos tampoco tienen, en algunos pueblos no hay. Tendrían que tener un par de tanques de estas naturalezas con yo no sé qué capacidad en litros para poder ayudar a surtir esta situación. Esa es una de las cosas que le solicitamos nosotros en el comité del PDA, en el precomité del PDA, donde está el ministerio, está la gobernadora, está Planeación Nacional, le solicitamos a los miembros. ¿Y cuál es el resultado? Nos dieron que sí. Ah, qué bueno. Nos dieron que sí, estamos en ese proceso de a ver si podemos hacer una adición a nuestro presupuesto y que podamos nosotros hacer esas atenciones de mitigación del tema ambiental. Bueno, yo antes de terminar, ya estamos llegando hacia el final de este programa, yo quisiera saber, durante todo el tiempo Vallecaucana de Aguas funcionó por allá por el orquidiorama, ¿qué pasó? Que ahora ya no tienen dónde, que están por la avenida Sexta, por no sé dónde. Avenida Octava Norte. Por la avenida Octava Norte. Hombre, doctor, son de los problemas que uno no quisiera llegar a torear. Cuando yo llego a Vallecaucana me encuentro con un problema y es que nosotros estábamos en unas instalaciones que le pertenecen al municipio. ¿Y las quitaron? No sé por qué razón, y no quiero ahondar allí en eso, pero nos llegó la policía. Ah, los desalojaron. Sí, llegó una orden de desalojo con copolicía e inspectores a desalojarnos. Allí tuvieron, yo no estaba en esos días, porque eso sucedió en agosto antes de llegar. Hubo allí un pacto y se firmaron una serie de documentos porque llegaron a echarnos y tuvimos que buscar un sitio donde estamos ahora. Tienen que buscar una propiedad, pues yo creo que hay que buscar de esas propiedades que hay, de tantas que han decomisado, a ver si consiguen alguna para ustedes poderse ubicar, no sé. Esa fue una idea que yo planteé en un comité de gerencia, pero nosotros tenemos un problema, doctor Luis Hermes, y es que a la fecha los planes departamentales de agua van hasta dentro de 6 años, seis años más. Ah, sí. Esperamos que eso se amplíe. Ya. Entonces, mal haríamos nosotros, claro. porque yo planteé fue otra. Yo dije, venga, ¿por qué nosotros no nos compramos un local donde podamos funcionar? Claro. Porque nosotros pagamos unos recursos bien importantes por ese sitio donde estamos. Bueno, doctor Moisés, ya estamos llegando al final. Fíjese que se han ido 50 y pico de minutos conversando aquí. Y aquí tendríamos para más rato. Sí, señor. Antes de terminar, yo sí quisiera preguntar, lo he visto que usted se motiva mucho con su familia. ¿Esto no le quita mucho tiempo de estar por aquí hasta los sábados? Porque veo que está comprometido todos los días según eso. ¿Cómo hace para atender a la familia? ¿Ah? Yo quiero hacerle un secreto a usted y hacerlo público ahora. No, claro. Alguien dice que uno se acuerda de la comida que le hace la mamá. Ajá. Y yo a mis hijos les hago el desayuno y la lonchera todos los días. Pues. El único día que no lo hago es el día que la gobernadora nos cita a Consejo de Gobierno, porque debemos estar a las 5:30 en punto en la gobernación. De resto, esos pequeños momentos que tengo los doy con todo el alma y el corazón. Por supuesto que Vallecaucana es muy absorbente, pero siempre trato de estar en todo momento con mi familia. De hecho, para esta entrevista, como usted vino con ellos. Sí, así sí. Es. Pues Moisés, gerente de Vallecaucana de Aguas, hemos llegado al final de este programa. Se nos han ido 54, ya nos pasamos casi en 30 segundos conversando y podríamos hacer otro programa posteriormente sobre cómo avanza todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, específicamente en los proyectos que Vallecaucana de Aguas adelanta para el desarrollo de este Valle del Cauca y llevarle este líquido tan importante a las regiones más apartadas,
a los corregimientos y veredas más apartadas del Valle del Cauca. Muchísimas gracias, Moisés, por estar acá. Doctor Lucer, me hace muy amable. Y yo quiero darle un saludo pues, a todos los vallecaucanos que ven este programa, de parte de nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, quien hace el esfuerzo financiero y por supuesto también administrativo para que nosotros logremos tener las metas que hemos hablado hoy. Y amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. Si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están sus hijos, se está perdiendo esta juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, en este momento, ¿usted sabe dónde se encuentra su hijo o su hija? Empieza a preocuparse. Muy buenas noches. Y no quiero despedirme antes sin mandar un saludo muy especial a la esposa del doctor Moisés Cepeda, a sus hijos que están aquí mirando este programa. Hasta el próximo sábado.